Podríem fer un torn d'intervencions, però s'està acabant el temps. Una pregunta. En primer lugar, agradecer a los compañeros y compañeras. María Oberia. Como mejor hablamos, tanto más o menos así. A ver, yo no sé cómo acabará la historia de la municipalización, la remunicipalización del servicio, si habrá o no habrá, o cuál será el debate al final. Pero yo lo que sí quisiera es decir en primer lugar que aquí hay una parte importante de compañeros y compañeras de la empresa Fomento, trabajadores de la empresa Fomento, y hay una gran preocupación por el tema. Y a partir de aquí quisiéramos agradecer a los compañeros y compañeras de la CUP que hayan abierto el debate, porque este debate no se ha abierto jamás en Reus. En Reus llevamos desde el año 60 y pico con la empresa Fomento, y aquí los únicos que debaten son el Fomento, el ayuntamiento de turno, al que corresponde en ese momento determinado, y hoy te doy la contrata, al cabo de 30 días vuelvo a reconsiderar la contrata y vuelvo a recontratar por 5, 6, 30 millones más, y así vamos tirando 40 años. Yo agradezco desde Comisiones Obreras al sindicato que pertenezco, y quisiera poner aquí en valor las condiciones que están trabajando los compañeros de Fomento. Porque hay que tener en cuenta que hoy aquí no hay muchos trabajadores de Fomento, porque todavía hay miedo a que mañana se les diga que son unos acólitos de la CUP y que son unos trabajadores que están vendidos a la CUP. Y eso no solamente lo estamos diciendo desde el interior de las empresas, lo están diciendo los propios representantes de la UGT en el sindicato mayoritario, y de verdad que hay tremendas barbaridades en las cuales los trabajadores tienen que convivir. Yo no me quisiera extender mucho, pero sí quisiera darle a conocer a la audiencia de esta sala lo que decía el señor alcalde hoy, en el año 2003, cuando estaba en la oposición. Decía que Reus era una mierda, que había mucha brutalidad de basura, y que la responsabilidad de la basura no era correcta, y yo, como he hecho caso a Xavi, he tirado de hemeroteca, y decía el señor Pellicer en el año 2003. Es una vergüenza cómo está la ciudad en materia de limpieza. Eso, señor Pellicer. Hoy, alcalde, donde dice que la municipalización sería algo así como muy malo para los trabajadores. Quiero decir con esto que en función de cómo la novia que tienes, pues vas bailando. Y a partir de aquí, hay otro señor que también lleva 30, 40 años por la zona, donde a este sí que le paga la empresa Fomento, y eso lo tiene que saber todo el mundo, porque creo que hay que saber que hay que denunciar este tipo de cosas para saber lo que ocurre con la basura, ¿no? Para luego después irse a los centros de trabajo, colgar una hoja en nombre de la UGT para defender que la municipalización va a traer unas graves consecuencias de pérdida de puestos de trabajo para los trabajadores de Fomento. Decía este señor en el año 2009 que la nueva contrata tendría 200 trabajadores. 2009. 2015 hicimos las últimas elecciones sindicales. ¿Sabéis cuántos trabajadores y trabajadoras participaron en ese proceso electoral? 180 y tantos trabajadores.
En el 2009 tenían que ser 200. En el 2015 eran 180 y tantos los trabajadores que participaban en el proceso electoral. Ahora, eso sí, cuando llega la temporada de elecciones sindicales, se contratan 80 trabajadores para que vuelvan a ganar las elecciones la empresa, la UGT. Se contratan 80 trabajadores con dinero público. Nosotros decir que bueno, pues estas cosas ocurren. Lo mismo que ocurre en el Tarragona cuando se les concede la concesión a Fomento, también la misma situación que tenemos, y a los pocos años se amplía sin pasar por ningún tipo de contrato ni por ningún tipo de concurso hasta el 2023 por unos cuantos millones más se amplía la contrata a Fomento. Quiero decir que yo no sé cómo acabaremos aquí con la historia, ¿no? Pero mañana, por si hay aquí algún infiltrado o infiltrado, posiblemente mañana tengamos algún comunicado en la empresa diciendo: los trabajadores de Fomento estuvieron en la asamblea de la CUP y son, ¿veis cómo son unos trabajadores que están con la CUP y son trabajadores de la CUP? No, es que y me vais a perdonar. No, perdonad, pero es que dice, yo es que no hablo de palabra. Esta es la hoja que el sindicato de la UGT ha planteado, ha colgado en el talón de anuncios. En el talón de anuncios donde dice no a la municipalización, a los trabajadores, el interno de los trabajadores y las trabajadoras. La municipalización de la contrata significa pérdida de los puestos de trabajo. La municipalización de la contrata significa pérdida de condiciones laborales y salariales. UGT desenmascará por la farsa de Comisiones Obreras y la CUP. Y continúa con una cantidad de barbaridades que el señor de hace 30 años que lo paga Fomento. Hace 30 años el señor que lo paga Fomento, que es el presidente del Comité de Empresa de Fomento de Tarragona, que no tiene nada que ver con Rerol, pero aparece por aquí cada 4 años o cada 8 cuando hay que renovar la contrata, y es la única movilización que se hace dentro de esta empresa para pedir o que se amplíe la contrata a Fomento o para que se le renueve la contrata a Fomento. Y a nosotros decir que en Comisiones Obreras estamos por la responsabilidad de mantener los puestos de trabajo de los trabajadores, las condiciones de trabajo de los trabajadores, el convenio de los trabajadores que tienen hoy firmado, que por cierto, con mayoría de UGT, es el peor convenio que hay en la provincia del sector. Pero aún así queremos que se respete. Queremos que se respete. Y no se digan las mentiras que se dicen a los trabajadores y no se les meta el miedo en el cuerpo. Y nosotros desde Comisiones Obreras, dentro de la empresa, estamos por la municipalización del servicio, porque creemos que eso será bueno. Será bueno para los trabajadores, será bueno para la ciudad, será bueno para esta ciudad, pero no será bueno para empresas como Fomento, que llevan 40 años limpiando y cobrando el 100% de esta ciudad y la limpieza de la ciudad está al 60% como mucho. Y no me extiendo más. Una palabra a la que sí que lo único que será convidar a tots els sindicats i que cadascú volem fer un debat i convidar a tots els sindicats i que cada sindicat tingui la seva. I estem disposats a que cadascú posi els seus arguments i que expliqui cada sindicat per què vol la internalització, com ho ha explicat a Manolo, i el que estigui en contra, que ho expliqui també quins arguments té de per què no vol que s'internalitzi. Gràcies, moltes gràcies.